En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Omnipotente y buen Dios, aquí tus hijos, tus servidores, esta mañana rodeando tu altar una vez más, con alabanzas, honras, agradecimiento, porque otra vez nos has atraído por amor, nos has llamado bajo el obrar de tu Espíritu y nos regalarás tu palabra y tu gracia, y es por eso que anticipadamente te decimos gracias por lo que nos darás. Quisiéramos ahora pedirte que nos ayudes para que no solamente podamos estar alrededor del altar, sino tengamos comunión contigo. Y tú sabes tantas cosas que a veces ocupan nuestra mente, nuestro corazón y cargan a veces nuestro estado espiritual. Quisiéramos pedirte tu ayuda para ser despojados de todo esto momentáneamente, poder dejar a un lado aún nuestras preocupaciones y poder inclinarnos a los pies de tu altar, sabiendo que todo tú lo conoces, que todo lo puedes resolver, que eres el omnipotente Dios y un Padre que nos ama. Por eso permítenos ahora inclinarnos ante tu presencia y percibir aquí, a través del Espíritu Santo, tu obrar y tu salvación. Danos, Señor, un corazón necesitado para que en tu palabra también encontremos respuestas a nuestras necesidades. Regálanos aquí comunión contigo y entre nosotros alrededor del altar. Lo pedimos esto y más en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, para esta mañana vamos a tomar una palabra que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículos 36 y 38. Y dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y en muchas ocasiones imposibilitadas de participar de un servicio divino en la comunidad. Por lo tanto, deseamos, junto al querido pastor que me acompaña,
junto a los hermanos que aquí estamos, también todos sean bienvenidos a la casa de Dios. Queridos hermanos, otra vez, es Dios el que nos convoca, el que a través del Espíritu Santo que ha enviado sobre la tierra para que su iglesia pueda ser desarrollada y todo aquel que cree pueda ser salvo. Entonces, en esa iglesia, lo primero que escuchamos es la palabra de Dios a través de la prédica. Y esto es algo fundamental, porque no podemos creer ni amar lo que no conocemos. Por lo tanto, el apóstol Pablo ya decía en una de sus cartas, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y esto es lo que ha hecho el Señor Jesucristo al enviar a los apóstoles sobre la tierra y a sus colaboradores, a los servidores que tenemos en cada comunidad, para que a través del Espíritu Santo entonces podamos todos conocer la voluntad de Dios. Y a partir de ella, entonces creer. Y cuando uno conoce más y más a Dios, no puede hacer otra cosa que amarlo. Y por amor, seguirle. Y hermanos, esta palabra que tenemos para esta mañana nos habla, como habrán notado a través del texto, del bautismo. Y también aquí hay un episodio de un personaje de la Escritura, que era un eunuco, y que él pertenecía a un reino de África. Los eunucos eran la mano derecha de los reyes en aquel entonces. Una persona de muy buena posición económica, y seguramente en su país también tendrían sus dioses, tendrían su bienestar. Sin embargo, él había decidido ir a Jerusalén a adorar a Dios, al templo. Y en el regreso, entonces, iba en su carro leyendo la Escritura. Naturalmente, en aquel entonces, la Escritura consistía en el Antiguo Testamento nada más, y leía en voz alta. Y simultáneamente, si uno lee la Escritura, todos estos capítulos, también regresaba de Jerusalén hacia Samaria Felipe, un siervo de Dios. Y un ángel le dijo a Felipe, ven por aquel camino, que justamente era ese camino que recorría este grupo de regreso a su nación. Y le dijo, acércate a ese carro. Entonces Felipe se acercó y escuchó que este eunuco leía la Escritura, y entonces le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y esta persona le dijo, está descrito aquí en la Escritura, ¿cómo entenderé si alguien no me lo explica? Entonces Felipe subió al carro y empezó a explicarle la Escritura, específicamente lo que esta persona estaba leyendo, que era el capítulo 53 de Isaías, donde allí habla de el siervo sufriente. Es un capítulo muy hermoso que habla del sacrificio de Cristo. Entonces Felipe le explicó que se trataba de Jesús, que ese era el Hijo de Dios, que había ido al sacrificio como un cordero, enviado por Dios para el perdón de los pecados de todos los hombres y para salvación de todos. De modo que ante esta prédica que ha sido tan contundente y lo podemos intuir porque a poco de escuchar, entonces el eunuco dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Quiero bautizarme. Por un lado, hermanos, vemos que la Escritura, aún y sobre todo, todo lo que describe el Viejo Testamento, es entendido a partir de Jesucristo. Lo mismo hizo Jesús cuando, recordarán, los discípulos se iban a Emaús, decepcionados porque el Señor había muerto,
Y entonces él los encontró en el camino y les explicó las escrituras. Y les explicó todo el Viejo Testamento, lo que ese testamento decía acerca de él. Aquí, hermanos, podemos entender que toda la escritura encuentra su clave, su núcleo, su explicación en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, volviendo a este hecho en el que este eunuco quiso bautizarse, le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. No en todas las traducciones, pero en esta Biblia dice que Felipe le respondió: si crees de todo corazón, bien puedes. Esto es interesante porque desde el punto de vista de la ley judía era imposible que un gentil, un eunuco, formara parte del pueblo de Dios. Eso estaba fuera de la ley. Por otra parte, era una persona rica y que estaba en el poder, porque era la mano derecha de la reina, y los eunucos, por otra parte, eran personas que se tenía una consideración bastante pobre acerca de ellos, ya que los utilizaban solamente para servicio, no para otra cosa. Sin embargo, a la hora de solicitar ser bautizado, aquí entendemos que el único requisito para que una persona sea bautizada no es ni de dónde viene, ni cómo es, ni qué hace, ni cuáles son sus capacidades, sino creer en Jesucristo. Entonces esta persona le contestó a Felipe diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y este es el requisito para toda persona que busque salvación en Dios. Entonces podrá ser bautizado si cree en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ofreció un sacrificio para la vida eterna de todas las personas, que murió, resucitó y volverá a venir. Si cumple este requisito, entonces el bautismo puede ser recibido. Y en él, en el bautismo, entonces una persona puede convertirse en un cristiano. A partir de allí se logra una relación diferente con Dios, porque Dios, por el bautismo, perdona los pecados. Recordarán cuando en el primer discurso de Pedro, luego del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro predicó a una multitud que estaba allí en Jerusalén, y entonces cuando reconocieron todo lo que Pedro a través de la prédica les explicó de Jesús, ellos dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y serán perdonados los pecados, bautícense y serán perdonados los pecados. Y este es el primer paso para lograr una relación diferente con Dios, una relación de cercanía, porque lo que hace el bautismo es quitar el pecado original, es decir, aquello que separa definitivamente al hombre de Dios. El bautismo quiebra esta lejanía y acerca al hombre a Dios. Dios le dice al hombre: te acepto, te perdono y puedes estar a mi lado. Y entonces, también a través del bautismo, hermanos, todos pasamos a formar la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de un cuerpo, hablamos de comunión. Un cuerpo no consta de diferentes partes, todas separadas unas de otras, sino todas unidas. En eso consiste un cuerpo, en eso consiste la Iglesia de Cristo. Cada bautizado es incorporado al cuerpo de Cristo, es una célula viva de la comunidad de Cristo. Y por lo tanto, hay características que como cristianos nos deben definir. Cuando somos bautizados, también lo dice el apóstol Pablo a los romanos, nuestra vida es sepultada con él. Y nos referimos a la vida del pecador, a la vida de ese viejo hombre caído en el pecado y que se alejó de Dios. Entonces, cuando declaramos
nuestra confesión y nuestro amor al Señor Jesucristo, lo que estamos diciendo es: yo quiero morir en la cruz contigo, ese viejo ser cargado de pecados, para vivir eternamente en la comunión a la que el Señor nos ha llamado. Cuando la comunión es estrecha, entonces esto es posible. Nuestro viejo ser puede ser poco a poco dejado de lado, y el propio bautismo da las fuerzas espirituales para poder resucitar con Cristo cuando Él vuelva. Entonces, el bautismo, hermanos, es un nuevo comienzo. Cuando una persona decide volver a Dios y aceptar el bautismo, es porque cree en Jesucristo, porque cree en su sacrificio y porque cree que volverá a venir. Y entonces, a partir de allí, su vida comienza de otra manera. Muchas veces lo solemos decir a las mamás cuando traen a sus hijos delante del altar para el bautismo. El bautismo es una puerta que Dios abre, pero una puerta no se abre para que uno se pare en ella, sino es el primer paso. A partir de allí, entonces hay que desarrollar una vida con el Señor. Y esto implica esfuerzos, renunciamientos, poner en práctica la voluntad de Dios, porque a partir del bautismo somos cristianos. Y ya no es lo mismo vivir o hablar de cualquier manera, ¿no? A partir de nuestra decisión de ser bautizados, entonces estamos renunciando al mal. Estamos renunciando al viejo ser y estamos confesando que queremos ser como Cristo. Queremos obrar su voluntad, queremos desarrollarnos a su imagen y a su semejanza. Y esta es una confesión cotidiana. Es decir, que el bautismo se practica y se confiesa cotidianamente. No es un acto que se realiza una vez y entonces ya está hecho, yo ya me bauticé y con esto es suficiente. No, es el primer paso. Es el inicio de una vida con Dios y, por lo tanto, con una dirección que nos permitirá un día encontrarnos con el Señor, nuestro Padre. De modo, hermanos, que esta palabra nos invita a reflexionar sobre la importancia que tiene el santo bautismo con agua, porque es el primer acto de gracia y de salvación que Dios ofrece al hombre. Y cuando el hombre lo acepta con fe, entonces esto produce una vida diferente, un nuevo inicio. Es, como escuchamos hace algunos servicios divinos atrás, un punto de inflexión. Si entonces nos hemos bautizado con fe, le hemos dicho al Señor: yo quiero seguirte y quiero ser parte de ti, entonces es una confesión cotidiana. Somos llamados a confesar con nuestras palabras y con nuestras obras que sobre la tierra somos hijos de Dios. Por eso nos acercamos a la comunidad, por eso oímos la voluntad de Dios a través de la prédica, por eso venimos a buscar el perdón, por eso celebramos la comunión con Jesucristo a través de la Santa Cena, y por eso tenemos una esperanza viviente, porque vivimos con Cristo, porque hemos dejado morir al viejo hombre, ese hombre que no tiene futuro, como este eunuco que, por su condición de eunuco, él no tenía futuro, por eso los elegían así, para que entonces no tengan ninguna posibilidad de futuro. A través del bautismo, hermanos, el Señor abre el futuro, un futuro eterno, glorioso. Quien pueda creer, entonces desarrollará su vida conforme a este sacramento que ha recibido. Por último, entonces, y como resumen, hermanos, quisiéramos siempre entender toda la Escritura en función de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque toda la Escritura ha sido escrita, ha sido redactada en función del Salvador del mundo. Que también podamos entender que solamente necesitamos creer para recibir ese sacramento que cambia nuestra vida, y que a partir de allí nuestro camino de vida es distinto. El desarrollo de nuestra vida
espiritual de nuestra vida cotidiana es conforme a la voluntad de Dios. Es una decisión personal. Dios nos ofrece este sacramento. Nosotros lo aceptamos. Y si lo aceptamos, caminamos en él. Que podamos vivir entonces el gozo de saber que Dios nos ha aceptado en su iglesia, en la comunión con él, y que tenemos por delante una vida eterna. Dios la ha propiciado y ha generado los medios para que la podamos alcanzar. Que así entonces podamos pertenecer al Señor Jesucristo y esto pueda notarse en nuestra vida. Amén. Nos acompaña el querido Pastor Pérez, ayudante del dirigente distrito. También podremos oír lo que Dios coloque en su corazón. Amados hermanos, y es una alegría poder compartir también en esta mañana tan especial preparada por el amado Dios y en la cual, como escuchamos a través del coro en el principio, este buen encuentro de esta mañana no habrá otro más maravilloso y más bueno que podamos recibir, porque se acerca el amado Dios hacia nosotros para que nosotros podamos, a través de su palabra, poder interpretar lo que Él tiene preparado y lo que necesitamos nosotros en nuestra vida. Y hoy lo he expresado de manera maravillosa, y la alegría de estar junto al amado apóstol también, y de poder sentir en el corazón de que la maravillosa manifestación de Dios se produce cuando podemos nosotros dejar que Él ingrese en nuestro corazón y nos ayude a poder interpretar su palabra. Porque tenemos todo, hermanos. El amado Dios nos ha llamado para que nos ha convocado y nos ha traído por puro amor para que podamos interpretar el motivo de la salvación para nuestra vida. Y por eso nosotros estamos acá y sin saber muchas cosas, así como el eunuco, en cada mañana, en cada encuentro que nosotros podemos tener, nos habla el Espíritu Santo y nos dice lo que tenemos que hacer, porque si no hay nadie que nos diga cómo hacemos para transitar el camino, es la misma forma. Necesitamos la comunión con el altar, necesitamos estar cerca de la palabra para poder recibir el mensaje. Y hoy el mensaje habla del bautismo, algo tan especial que hemos escuchado tantas veces en nuestra vida, pero tiene un desarrollo especial porque no es como el bautismo de Juan el Bautista, que era de arrepentimiento. Este es otro bautismo, el que dejó nuestro Señor Jesucristo y le dijo a Nicodemo: si no renacieres de agua y de espíritu, no tienes parte conmigo. Y esto es lo que nosotros interpretamos a través de este bautismo, que es el primer sacramento. Es el primer pacto de buena conciencia con Él. Y entonces, cuando tenemos todas estas cosas, nos tenemos que preguntar nosotros, ¿qué hacemos con ellas? Por eso pensaba en ese sentido de pertenencia, ¿vieron? Que a veces escuchamos. Pertenecer a Jesucristo es poder desde el corazón obrar como Él obraba cuando estaba sobre la tierra. Era amar como Él amaba, perdonar, sentir, vivir, ayudar, servir al prójimo. Esto es poder pertenecer a Él, porque si no, es como que estamos sintiendo otra cosa. Y ahí se trata la palabra. Por eso la manifestación de Dios, el bautismo que recibimos, hizo una apertura, nos dio una nueva vida, hermanos. Algo que no teníamos y algo que necesitamos alimentar para que crezca hasta que Él venga, y tenemos que desarrollarlo nosotros en nuestra vida y vivir acorde al Evangelio de Jesucristo,
Por eso, en cada encuentro que tenemos, es una vez más la gracia de Dios que se acerca a nosotros, es el Espíritu Santo que nos vuelve a hablar, nos vuelve a decir las cosas y volvemos a renovar este pacto de amor que hicimos con Él. Es todo por amor, hermanos. No lo hacemos por otra cosa, es porque Jesucristo lo hizo así, lo trajo así para nosotros en nuestra vida. Que podamos definir nuestra vida y realizarla es poder darnos cuenta que haciendo la voluntad del Padre como Él la hizo, a pesar de todo lo que tuvo que pasar y vivir, alcanzó para lo cual había sido enviado. Y nosotros también fuimos llamados para esto. Y fuimos bautizados con agua y con espíritu. Y tenemos el perdón de los pecados y la comunión con Cristo y la bendición de nuestro Padre. Tenemos todas las cosas, las herramientas para poder hacerlo. El ministerio de apóstol. Todo esto está delante nuestro para que nosotros podamos vivir con Cristo y sentir a través de esa manifestación de amor que ese pecado original ya no está más, que ya no nos tiene atados, ya nos acercó al Padre. Y que todo lo que vivamos en nuestra vida y lo podamos hacer de corazón, podrá alcanzar para poder ir nosotros desarrollándonos como hijos y poder alcanzar ese futuro anhelado. Que lo podamos hacer así, hermanos, será aquello que nos hará vivir ahora, porque el desarrollo es ahora, ¿eh? No esperar que Él venga, no, no. Ahora tenemos que mostrarlo, con palabras, con acciones. Ahí podemos mostrar que sentimos lo mismo, aunque nos cueste a veces vencer el ser que también está dentro nuestro y que a veces no nos quiere dejar hacer las cosas que el Señor nos enseña para nuestra bendición. Por eso es la alegría del alma de poder encontrarnos y de poder vivir una mañana especial, la cual el Señor tiene preparada siempre para nosotros hasta que el Señor venga a buscarnos. Amén. Amén. Y sí, también en estos tiempos, hermanos, como cristianos, también corresponde a nosotros seguir confesando que somos cristianos. Y esto lo hacemos con nuestra vida, con nuestra actitud, en el hecho de poder acercarnos a la comunidad, de poder celebrar los servicios divinos. Quien no puede hacerlo por la distancia, celebra también el servicio divino a través de este medio y también puede invitar a otros y demostrar: yo soy cristiano, yo pertenezco a la Iglesia de Cristo. Y entonces necesito oír la palabra de Dios, necesito conocer la voluntad de Dios. Y luego también con nuestra vida tenemos que practicar la voluntad de Dios. Tenemos que dar cuenta que Dios nos ha amado, nos ha perdonado y nos ha atraído hacia Él, que creemos que Dios vino a la tierra en Jesucristo. Creemos que por su sacrificio somos todos perdonados y por encima de todo creemos que volverá a venir. Esa es la vida de los cristianos nuevo apostólicos y entonces quisiéramos valorar este sacramento cada día de nuestra vida. No tomemos los ofrecimientos de Dios como hechos únicos y que ocurren una vez y con esto es suficiente, sino que todo lo que Dios nos ha regalado y nos regala son desarrollos, son posibilidades para que podamos salir del viejo hombre y entrar a la gloria de Dios como ese nuevo ser al que Dios nos ha llamado. Quisiéramos que cada palabra que oímos de Dios, que cada hecho de gracia que Dios nos ha regalado, entonces lo podamos valorar. Porque Dios lo ha colocado en nuestro corazón. No en el aire, ni en la historia, ni en la Biblia. Dios ha colocado los sacramentos en nuestro corazón. Y así también coloca su palabra en nuestro corazón. Para que allí se desarrollen. Allí tomen vida, tomen forma. Para que entonces el día del Señor, como dice la Escritura, le podamos ver tal cual es. Porque seremos semejantes a Él. Es toda una tarea, todos los actos de gracia que Dios nos ofrece, como el bautismo de agua, entonces es una tarea para nosotros, pero que sí la desarrollamos,
generará gozo entre tanto y bienaventuranza cuando el Señor aparezca. Bien, como tenemos esta posibilidad del servicio divino de palabra, no podemos celebrar aquí la Santa Cena a la distancia, pero sí podemos todos juntos unirnos en la oración que el Señor nos ha enseñado. Por eso los invito en el lugar donde cada uno esté a colocarse de pie, si es posible, y juntos poder orar la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Omnipotente y buen Dios, volvemos otra vez en nuestra oración agradecidos por este encuentro que nos permites tener. Un encuentro que tú propicias para nuestra salvación, para nuestra paz, para el conocimiento de tu voluntad y para que podamos sentir que tú estás a nuestro lado y con tu palabra como una lumbrera nos guías. Te pedimos, Padre, que valoremos cada palabra que nos has enseñado, cada acto de amor y de gracia que nos has ofrecido, y especialmente lo que hemos oído hoy, este sacramento del Santo Bautismo. Que valoremos este acto de amor y podamos vivir de acuerdo a esta aceptación, a esta confesión de que tú nos has llamado por amor, nos has perdonado. Y ahora formamos parte de tu iglesia. Entonces, nuestra vida, Padre, puede reflejar que somos tus hijos, que formamos parte de aquellos que creen en ti y en tu promesa. Ayúdanos, entre tanto, en lo cotidiano. Tú sabes las circunstancias, la situación que cada uno vive, las dificultades en la vida, las preocupaciones, las incertidumbres, las debilidades en la vida de fe. Padre, que no falte a ninguno de tus hijos una fe viva, una fe que permita prepararse y esperar tu promesa, y un amor tan profundo que nos permita siempre sentirte a nuestro lado y considerar tu voluntad como sagrada, tu palabra como ese ideal a poder obrar. Y también, Padre, podamos ejercitarnos en amar a nuestro prójimo, aquel que tú has colocado cerca nuestro, para que así como tú lo amas, nosotros también lo podamos lograr. Señor, quieras oír el ruego de cada alma necesitada aquí o en el más allá. También a quienes están en la otra orilla puedan ser acercados los sacramentos y ellos puedan creer. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los abuelos, a los enfermos, a los que están solos, a los que están lejos, a los que están tristes, a los que llevan necesidades íntimas que solo tú conoces. Por favor, Padre, escucha sus ruegos y haz que sientan que sus oraciones llegan a tus oídos y que por amor también tú les brindarás mucho más de lo que ellos esperan. Tu gracia y tu amor sea sobre cada uno. Ahora quisiéramos colocar ante ti nuestro agradecimiento y nuestra súplica una vez más de que acortes el tiempo, que envíes pronto a tu Hijo Jesucristo y que nos lleves a tu lado por gracia. Todas las cosas, también las que no sabemos pedir, las ponemos en tus manos. Lo rogamos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Santo Espíritu sean todos vosotros. Amén.
sentirse amados y puedan percibir también en nuestras oraciones nuestra cercanía, que nadie se sienta tan lejos ni tan solo, porque en la comunidad a la que Dios nos ha convocado, entonces todos tenemos un lugar importante y para Dios no hay ninguna distancia, solo para nosotros. Pero quisiéramos que sientan nuestra cercanía de corazón, nuestras oraciones. Rogamos también por ustedes y junto a ustedes queremos prepararnos hasta que el Señor aparezca de nuevo. Que Dios los bendiga y hasta cada ruego.